Turno de peche, señora conselleira. Gracias, presidente. Desde luego tengo que reiterar que las obras de urbanización fueron adjudicadas por el anterior gobierno bipartito en el año 2011, en plena campaña electoral, en plena jornada de reflexión, sin ninguna medida de indemnización para poder ocupar los terreos. Desde luego, el Concello de A Coruña tuvo que encarrilar esta situación, indemnizando a los afectados y, desde luego, resolviendo realosos, juntáronse con los afectados, ofreciéndoles viviendas municipales y, desde luego, adoptando medidas para que los afectados por desalojos pudieran estar el máximo tiempo posible en sus viviendas. Porque tengo que repetir o que es una realidad, que no proyecto de equidistribución, ya le digo, no había ninguna medida de realoso. Desde luego, no se pensaba en aquel momento en un aspecto esencial como este tema de los realizos dos afectados. La modificación puntual que digo usted, aparte de dar cumplimiento a una sentencia, la modificación puntual aprobada recientemente, ya definitivamente, incrementa en 50 el número de viviendas protegidas. Por lo tanto, incrementa el número de viviendas protegidas. Desde luego, no votamos a culpa. Estamos dando a soluciones de una solución a un problema que temos heredado, gústelle ou non. E gústelle ou non, segue influir a heredanza do bipartito, por suposto, agora no Instituto de Vivenda solo. Non só no ofimático, claro que sí, a Xunta, despois de 6 anos dende que gobernou o bipartito, estamos a pagar este ano 2015 40 millóns de euros pola débeda xerada no ano 2008. E repito yo que o obxectivo, dende logo, da Xunta de Galicia é a vivienda protegida, 1.136 viviendas protegidas en los terrenos de ofimático que se van a ejecutar. Seguro llega a mayor preocupación, claro, que una vivienda digna a los ciudadanos galegos o que más o precisan. Así vinimos haciendo, a pesar de las restricciones orzamentarias y la situación heredada no instituto. A senda de garantir una vivienda protegida será a senda a seguir para el futuro, en desde luego que o Consejo de Asunta aprobará un plan de vivienda, 2015-2020, que, por supuesto, que será prioritario e esencial facilitar un acceso ao fogar a aquellas personas que más lo necesitan. Desde luego, neste cometido centraremos as actuaciones, neste cometido, desde luego, poneremos todo empeño en este cometido, por supuesto, que priorizaremos los investimentos del plan de vivienda que aprobaremos en los próximos días. Gracias, señora conselleira.